Buenas tardes, muchísimas gracias por su concurrida presencia, presencia generosa. Ya sentimos que no todo el mundo pueda estar sentado. Sabíamos que la sala era para 90 personas, en principio, y laterales de 30 y 30, ya nos habían dicho de pie, así que mil disculpas. Tenemos la oportunidad de celebrar hoy una jornada de la Fundación Jaime Brunet Pro Derechos Humanos de la Universidad Pública y esta jornada es el 25 aniversario, se conmemora de la entrega de premios por primera vez, ya desde hace pues 25 años, regularmente un premio internacional a los derechos humanos, protección, defensa. A su vez también la universidad entrega un premio para el mejor tesis doctoral, para el mejor trabajo de fin de grado, trabajo de fin de máster y periódicamente organiza jornadas respecto de temas diversos en los cuales vemos que la protección y defensa de los derechos humanos pues merece ser atendida. Por esa razón organizamos hace unos años sobre los conflictos y los refugiados sirios, hace dos años también sobre la guerra en Ucrania y esta vez hemos pensado que sería interesante también abordar la cuestión del conflicto bélico, la guerra entre Israel, Palestina, en Gaza y sin olvidar también la guerra de Rusia en Ucrania. Por ese motivo hemos invitado a tres ponentes, que agradezco muchísimo su presencia y sabemos que son personas además muy ocupadas y pues han accedido para venir hoy para hablar con ustedes. Vamos a hacer tres intervenciones, cada uno de unos 20 minutos sucesivas y después, posteriormente, tendrán tiempo, si quieren, de hacer preguntas para que puedan intervenir. A mi izquierda se encuentra el profesor catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Pablo Antonio Fernández Sánchez, que es profesor de la Universidad de Sevilla y va a plantear la cuestión del derecho humanitario en los conflictos bélicos, derecho de guerra, derecho en la guerra, es decir, hasta dónde se puede llegar, cuáles son las cuestiones que afectan además lo que es el derecho internacional. A su vez, a mi derecha se encuentra Gervasio Sánchez, fotoperiodista, que para nosotros es un honor también igualmente, porque él ha sido premiado por nosotros, por la Fundación Jaime Brunet, hace unos años. Él está todo el tiempo acudiendo a los frentes de guerra, conoce perfectamente la situación que viven en Ucrania, en Israel igualmente. Y, a su vez, en tercer lugar, Jesús Sánchez, que él es militar. Jesús Núñez es militar, economista, geoestratega, analista, que está habitualmente siendo muy solicitado en los medios de comunicación y nos aportará claves de los últimos movimientos que se están produciendo en Gaza, en Israel y a su vez también en Ucrania. Por tanto, muchísimas gracias a todos los asistentes, a su vez a los ponentes, y vamos a procurar ser puntuales para que todos tengan después oportunidad tanto de oír como de participar. ¿De acuerdo? Entonces, tiene la palabra Pablo Antonio Fernández. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, dar las gracias a la Fundación por la invitación. Es un privilegio estar en Pamplona, es un privilegio poderme dirigir a ustedes. Yo hacía ya muchos años que no tenía un auditorium tan concurrido, así que, y además me alegra que hay personas de todas las edades, algunos que se suponen que deberían de estar de pie, pero que son capaces de poder estar sentados en el suelo. Así que encantadísimo de poderme dirigir a vosotros o a ustedes. Yo soy andaluz, usamos más el usted que el tuteo, pero bueno, entre una cosa y otra nos entenderemos, incluido mi acento. La idea, cuando me planteó Patricia, muchas gracias Patricia por haber pensado en mí para esto, era que hablara un poco de la dimensión jurídica. Ya sé que me voy a dirigir a un público no especializado, por lo tanto, pero no se puede dejar de perder rigor, porque yo soy académico, yo soy un profesor universitario, por lo tanto voy a intentar, en la medida en que pueda, en estos 20 minutos que voy a comenzar ahora, con perdón, porque no había puesto el cronómetro, en este sentido voy a tratar de darles a ustedes algunas luces en cuanto a cómo está regulado el tema de la guerra, eso que le llamamos guerra porque es fácil. Si estuviéramos en una tesis doctoral, yo suspendería al que dijera guerra, porque las guerras están prohibidas. Lo que no están prohibidos son los conflictos armados. Parece un eufemismo, pero ahora les explico. Por lo tanto, con la dificultad que supone poder condensar todas las ideas en torno a los conflictos armados en esos 20 minutos que tengo, pero voy a tratar de señalar algo. Esto se podría decir que es una tormenta de ideas.
disculpen, yo casi diría que es mejor un bombardeo de ideas, porque va a ser todo tan rápido y tan grueso que probablemente el humo no nos va a dejar llevar un poco a poder ver todo. Pero lo que sí quisiera es que desde el principio pudiéramos diferenciar algunos conceptos. Por ejemplo, perdonen que lo diga en latín, pero lo van a entender mucho mejor en latín que en castellano, el ius ad bellum, el derecho a hacer la guerra, del ius in bello, el derecho durante la guerra, que son diferentes. Y esto me va a servir para confirmar, como tercer elemento, la vigencia de los derechos humanos durante los conflictos. No porque haya conflicto armado deja de haber protección de derechos humanos. Es verdad que tienen sus limitaciones y ahora entraré en ello. Pero no tenemos que olvidar, por ejemplo, las responsabilidades. Es muy fácil hablar de Gaza, de Cisjordania, de Ucrania e incluso de, ¿quién de ustedes no ha oído hablar, y perdonen si ha habido alguno que no, de que Sudáfrica, por ejemplo, ha denunciado ante la Corte Internacional de Justicia por violación de la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio? Por cierto, el único convenio en materia de derechos humanos que se publicó en el Boletín Oficial del Estado durante el periodo franquista. Todos los demás fueron con posterioridad. Por lo tanto, fíjense, hasta Franco le daba importancia a esto, el genocidio. Y esto no es contra Netanyahu, esto es contra el Estado de Israel. Tienen que saber diferenciar ustedes la responsabilidad del Estado de la responsabilidad penal individual, que la tendrá, no lo discuto, pero son campos diferentes. En la Corte Internacional de Justicia, lo que se debate en estos días, en esta semana, que son dos cosas, por cierto, España ha intervenido el lunes de esta misma semana ante la Corte Internacional de Justicia en relación con la ocupación de Israel en Cisjordania y en la Franja de Gaza, pero eso es otro problema de ocupación, no es el del genocidio. Y probablemente, como digo, ustedes habrán oído hablar también que la Corte Penal Internacional ha iniciado una orden de detención contra Putin por la deportación ilegal de niños. Ven, aquí es Putin, aquí no es contra Rusia. Vean, por tanto, que hay una responsabilidad, por un lado, estatal y, por otro lado, individual. Es importante que lo mantengan. E incluso es muy importante también, porque también habrán oído hablar seguro, que la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, aceptó investigar la desaparición de tres ciudadanos españoles en los actos terroristas cometidos por Hamás en Israel. Esto es otra cosa, que se llama jurisdicción universal. Ya le digo, no tengo tiempo de explicarles cada cuestión, pero ese bombardeo sí que me sirve de base para lo que les voy a explicar ahora. En cuanto al ius ad bellum, el derecho a hacer la guerra, esto es tan antiguo, como se pueden imaginar, como la propia civilización humana, de siempre. En la época medieval se empieza a hablar, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, de la guerra justa, ¿no? La justa causa de guerra, etc. Y esto pues, ha pervivido durante siglos hasta la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, después de ver los horrores que se habían producido, cuando se crea la Organización de las Naciones Unidas, se piensa exactamente en que la primera prohibición que se va a hacer en la Carta de las Naciones Unidas es al uso de la fuerza. No se dice guerra, insisto, porque están prohibidas. Se dice uso de fuerza. Y el uso de la fuerza no quiere decir que absolutamente va a quedar prohibido, que no se puede bajo ningún concepto utilizar la fuerza. Eso ni siquiera en el ámbito del derecho penal. Seguramente ustedes están acostumbrados a escuchar la expresión legítima defensa. Es que lo ha matado el legítimo. Claro, es decir, se puede utilizar la fuerza con esta causa, siempre por legítima defensa. En el marco de la legítima defensa hay cuestiones muy complejas que las menciono simplemente para que vean la complejidad. Por ejemplo, la acumulación de actos,
Es decir, ¿qué es uso de fuerza? ¿Una bomba atómica o golpe a golpe ataques de actuaciones de grupos armados irregulares? ¿O se admite la legítima defensa preventiva? ¿O, por ejemplo, la legítima defensa interceptiva? ¿O la legítima defensa frente a una agresión indirecta, como sucedió en Nicaragua? ¿O la legítima defensa para proteger a mis nacionales, como se ha producido en algún caso, estoy recordando en Tebe? ¿O la legítima defensa con finalidad aflictiva, es decir, acciones terroristas puntuales, incursiones fronterizas, etcétera? Bueno, como ven, el derecho es amplio en toda esta faceta, como en todas las facetas de la vida, y va poniendo orden, que es muy importante. Por lo tanto, va a exigir algunas cosas. Usted, para poder ejercer la legítima defensa, no vale que es que me han atacado, es que me han dicho, es que me... No, mire usted, usted tiene que tener causa justa. Rusia, que alega, por ejemplo, la desnazificación. Pero usted, ¿desde cuándo tiene competencia para desnazificar, aunque fuese cierto, un país extranjero? Eso es un acto de agresión, claro. ¿Y por qué? Pues porque no han concurrido los elementos de la legítima defensa. Por ejemplo, la necesidad. Tiene que incluir la inmediatez, la ausencia de otros medios alternativos o, por ejemplo, la proporcionalidad, con criterios cuantitativos y cualitativos, o la provisionalidad, es decir, hasta tanto se alcancen los objetivos defensivos perseguidos. Todo esto, trasládenlo a Gaza, por ejemplo, o el deber de informar al Consejo de Seguridad para que adopte medidas. Ya sabemos que Naciones Unidas nació con esa tara. El Consejo de Seguridad tiene 5 Estados miembros permanentes que tienen derecho de veto. Esto quiere decir que nada que se haga contra ellos va a funcionar en el marco del Consejo de Seguridad. Funcionará en otros marcos, ¿eh? No estoy diciendo que no, porque ahora les hablaré de la superposición de los derechos. Pero no en ese marco. ¿Por qué? Porque esto se hace en el año 45, mientras todavía no había terminado la Segunda Guerra Mundial y se estaba pensando, obviamente, la defensa de los intereses, de, sobre todo de las potencias que ganaron la guerra. Por lo tanto, hay que entenderlo. ¿Que eso hoy día no funciona? Pues es evidente. ¿Que hay que cambiarlo? Claro, es evidente también, pero ¿quién lo cambia? ¿Francia? ¿El Reino Unido? ¿Se van a atrever ellos a hacerse el harakiri y reconocer que ya no son potencias como para tener el derecho? Bueno, ¿y quién lo va a sustituir? ¿Alemania, que fue la perdedora de la guerra? ¿La Unión Europea? ¿Pero puede la Unión Europea ser parte de Naciones Unidas? ¿Habrá que cambiar? Bueno, como ven, complicaciones, complejos. Y en cuanto a la legítima defensa colectiva, es decir, el que, lo que surge, por ejemplo, en el marco de la OTAN, si nosotros fuéramos atacados, nosotros o cualquier otro país miembro de la OTAN, es como si todos los países fuesen atacados y tienen inherentemente el derecho de legítima defensa colectiva. Por lo tanto, eso sería un marco que suponen incluso excepciones. No están previstas en la Carta, la legítima defensa colectiva sí, pero otras no. Por ejemplo, han oído hablar seguro de los cascos azules. Bueno, de las injerencias, por razones de humanidad, tenemos que ir a un país por razones de humanidad, o incluso se ha oído hablar recientemente por injerencia democrática. Es que no es un país democrático. Bueno, todo esto, como ven, complejidad sobre complejidad. Y el ius in bello, porque me voy quedando sin tiempo, el ius in bello, es decir, estamos viendo cómo hay una enorme precariedad en las normas jurídicas, en las normas del derecho internacional, que deben aplicarse durante los conflictos armados para proteger a las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas de los conflictos armados? Ustedes pueden pensar de inmediato que sería lo razonable, pues la población civil, claro. Es lógico, pero hay más víctimas, hay otro tipo de víctimas. Por ejemplo, los combatientes heridos o enfermos, por ejemplo, los combatientes náufragos o, por ejemplo, los prisioneros de guerra. Y todo esto queda regulado en un corpus iuris que se conoce con el nombre de derecho humanitario. Por eso, nuestro compañero, cuando empezó a presentar el tema, señaló esta dimensión humanitaria.
A mí no me gusta mucho llamarle así porque yo prefiero llamarle derecho de los conflictos armados, porque pone límites a los medios y a los métodos de combate para proteger a las víctimas. Porque además me parece que también puede ser humanitario la aplicación de los derechos humanos. Es decir, aquellos derechos que estamos habituados en el mundo de la paz y que perviven, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos perviven. Y por lo tanto, tenemos que tener claro que las normas jurídicas que regulan, la protección de estas víctimas durante los conflictos armados son bastante antiguas. La mayoría de ellas, incluso hay muchas que son anteriores, pero la mayoría son de 1949. Es decir, cuando los estados, mayoritariamente europeos, elaboraron estas normas pensando en ejércitos regulares, con caballeros de honor, muy lejos de las contiendas de hoy día, ¿verdad? Que hay armas de destrucción masiva, que hay implicaciones crecientes de la población civil, que hay víctimas indirectas, que hay teatros de operaciones con señores de la guerra, que hay medios de comunicación que televisan en directo las consecuencias de los actos más cruentos. Esto incluso lleva a los ejércitos modernos a evitarlos. Y por eso muchas veces los periodistas, incluidos los fotoperiodistas, son peligro público para las contiendas, porque son los que sirven la imagen o los textos o los hechos de la realidad. E incluso la alta tecnología que existe hoy día permitiría cumplir con la mayoría de las reglas existentes en 1949, es decir, del derecho de los conflictos armados, aunque sus consecuencias sean masivamente destructivas. Hoy día hay armas que permiten, por ejemplo, cegar las poblaciones humanas completas con láser. O hay armas que detectan y permiten acabar con ciertos grupos humanos porque se dirigen solo a personas que tengan un específico ADN, como ser negro o tener los ojos claros. Hay armas invisibles cuyos efectos son mortíferos, pero no por el medio que se usa, sino por el método. Por ejemplo, estrellar un avión contra un objetivo civil. Hoy día, además, hablamos, perdonen este bombardeo, de la privatización de la guerra. Hablamos de guerra santa, hablamos de niños combatientes, de guerra de ciudades, de guerra electrónica, de drones. Y para ello seguimos utilizando, porque no tenemos otras, las reglas de 1949. Como ven ustedes, es verdad que algún buen jurista que se ocupe de estos temas en los medios judiciales internacionales puede utilizar otros elementos como son los principios jurídicos. Pero esto es más complicado. Es verdad que hay principio de proporcionalidad, principios elementales de humanidad, principio de distinción, el principio de necesidad militar. Pero desgraciadamente, para precisar estos principios que son informadores de todo el orden jurídico y dar respuesta a los complejos problemas que tenemos hoy día en los conflictos armados, es muy complicado. No hay ningún ordenamiento jurídico, además, que pueda considerarse tan autónomo o autosuficiente que tenga una aplicación unilateral aislada. Menos aún puede resultar de aplicación absoluta. Es decir, dentro de un mismo cuerpo jurídico puede haber sectores. Voy a poner dos ejemplos que me va a servir de base para señalarlo en los conflictos armados. Cuando, por ejemplo, estudiamos el derecho del mar, es decir, cómo están regulados los espacios marítimos, cómo se regula la navegación, etcétera, etcétera, no somos conscientes de que la mayor parte de las normas pueden ser trasladadas a otro sector jurídico como el medioambiental. El gran problema que tiene hoy día los océanos, ¿cuál es? El de la acidificación marina. ¿Y eso qué consecuencia tiene sobre la población civil? ¿Por qué? Porque nos alimentamos. Esta mañana he estado en el maravilloso mercado de Santo Domingo y he visto el buenísimo género que tienen ustedes en pescado. Y eso, que proviene del mar, tiene el problema de la acidificación. Con lo cual, ven que hay una unificación de los distintos sectores jurídicos y tenemos que saber cuál es el mejor aplicable a cada situación, lo que no es fácil. O, por ejemplo, en el marco
esto no tienen por qué saberlo, del derecho de los tratados, por ejemplo, pues tiene que ser compatible con las normas de, por ejemplo, derecho consular o derecho diplomático, ¿no? Por supuesto. Esto es así por varias razones, entre ellas tres fundamentales. Porque se producen situaciones simultáneas, porque se produce una permeabilidad o migración de un sector hacia otro y porque hay situaciones de frontera que hacen difícil la separación. Esto se produce en los conflictos armados. Podemos decir, o ustedes me podrían decir, ¿qué es de derechos humanos y qué es de derecho internacional humanitario lo que está sucediendo en Ucrania, lo que está sucediendo en Gaza? Es muy difícil. Pongo un ejemplo de frontera para que lo vean. Puede entenderse que un refugiado no deja de ser refugiado por la única razón de que exista un conflicto armado. Pensemos en los refugiados de UNRWA. UNRWA en Gaza, en Cisjordania, en Siria, en Jordania, Líbano, Jerusalén, más de 6 millones de personas en la actualidad bajo la protección de UNRWA. Es decir, conviven dos situaciones reguladas por sectores diversos. Sin embargo, su estatuto jurídico, aunque permanece, puede verse alterado por la conducción de las hostilidades. Y eso hace que los Estados tengan derecho a matizar algunos de esos derechos por la situación. Por ejemplo, pues podría utilizarse traslados de población refugiada para llevar a cabo cuestiones de necesidades militares. Vale, pero eso es una pequeña limitación. No les pongo el caso de España porque seguro que, bueno, les voy a provocar, sí. Durante la pandemia. La pandemia en España, hoy ya sé que es muy famoso lo de Coldo y lo de Ábalos y lo de todo esto, pero no lo saben ustedes. Hay miles de demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por todo lo que sucedió durante la pandemia y porque no se hizo lo que hay que hacer, que era suspender derechos. No se suspendieron los derechos en España. Aquí se limitaron los derechos. Pero la concepción jurídica de la limitación tuvo como efecto la suspensión. Con lo cual, como ven, son este tipo de elementos que se van entrelazando unos a otros porque el ordenamiento, en definitiva, es el ordenamiento, es el orden completo. No podemos ir a estudiar solo una cosita, tenemos que tenerlo en cuenta con todo su entorno. Y los casos de Ucrania y Gaza, por ejemplo, son paradigmáticos. En el caso de Ucrania, por decir un ejemplo del que me venía refiriendo de los refugiados, han resultado escandalosamente olvidados en la regulación que hizo profeso la Unión Europea para establecer medidas de protección temporal de los ucranianos en territorio de la Unión Europea, olvidándose de todos los refugiados que residían en Ucrania, que tenían estatuto jurídico de protección, o de los apátridas, o de los inmigrantes residentes permanentes, etc. De tal manera que España, por ejemplo, por cuestiones que no viene a cuento, pero que si en el debate surge, pues lo plantearé, tuvo que hacer una legislación de adaptación para poder recoger a esa categoría de extranjeros procedentes de Ucrania. Y, por lo tanto, aquí en España, en concreto, han recibido un trato igualitario a los propios nacionales ucranianos, pero no es lo que estaba previsto en la norma europea. El caso de Gaza es todavía mucho más dramático. UNRWA se ocupa, como ya he dicho, de muchos millones de desplazados que dependen de su ayuda humanitaria para que sobrevivan y donde proporcionan, mejor dicho, proporcionaban, educación, sanidad, servicios sociales, microcréditos, asistencia de emergencia. Tenía más de 13.000 empleados en 300 instalaciones a lo largo de toda la franja de Gaza. Los conflictos armados también provocan desplazamiento, pero como ya termino mi tiempo, me quedo aquí y muchísimas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues a continuación tiene la palabra Gervasio Sánchez, fotoperiodista, premiado por la Fundación Brunet, premio internacional, que va a hablar de primera mano y va a mostrar también y tratar su experiencia en los conflictos armados cuando acude, visita, traslada imágenes y denuncia a través de sus exposiciones de fotos y de imágenes como la que está teniendo lugar en Madrid, de la cual nos hablará ahora. Muchas gracias, Gervasio. Bueno, buenas tardes
A mí no me impresiona esto, Pablo, ¿eh? Yo siempre que vengo a Pamplona me encuentro este escenario. Es increíble, la población de esta ciudad siempre, siempre está presente en este tipo de actos, ¿no? El año pasado hice con Ibercaja en Zaragoza, yo vivo en Zaragoza, 4 charlas sobre Ucrania con 4 importantes ponentes, periodistas muy premiados y también fotógrafos muy premiados, incluso un profesor universitario que había hecho un libro fantástico, y entre las 4 no había la gente que hay aquí ahora mismo, ¿no? Lo cual me cabreó bastante y además hizo que Ibercaja no volviera a hacer una nueva sesión de charlas. Esto suele pasar a veces incluso en la ciudad que en la que tú vives, ¿no? Por imperativo del amor, porque yo soy cordobés, que quede claro, y del Córdoba. Nada, muchas gracias, muy emocionado de estar aquí invitado por la Fundación Jaime Brunet. El día que me otorgaron el premio, bueno, el día que me otorgaron el premio me enteré por teléfono, pero el día que vine aquí a recogerlo fue muy emocionante. Es uno de los momentos más emocionantes de mi vida profesional. Y nada, estar aquí en este 25 aniversario es para mí, era casi obligatorio, y hemos intentado conseguir que hiciéramos una mesa de este calibre, ¿no? La verdad que estaba escuchando con una atención tremenda a usted como gran especialista en derecho internacional, derecho humanitario, y verdaderamente ahora me va a costar muchísimo tener que contar lo que quiero contar, ¿no?, en estos 20 minutos que tengo, ¿no? La verdad es que yo empecé muy chiquitín yendo a la guerra. Era muy joven cuando empecé a acudir a conflictos armados en los años 80. La primera vez que estuve en Israel fue en el año 82, justo después de que se produjeran las matanzas de Shabra y Shatila en el sur de Beirut, en Beirut. Matanzas, masacres de ciudadanos palestinos, de civiles palestinos, en su inmensa mayoría mujeres y niños, que fueron masacrados por los cristianos maronitas, con el permiso de los israelíes que controlaban los alrededores de los campos, ¿no? Recuerdo que en este primer viaje había una grandísima conmoción en Israel contra el comportamiento de sus soldados. Y de hecho, el Tribunal Supremo israelí hizo una investigación, consideró que el ejército israelí no había estado a la altura de las circunstancias, y el ministro de Defensa de la época, que luego fue muy famoso, Ariel Sharon, tuvo que dimitir. En aquel tiempo, el gobierno israelí lo dirigía el primer ministro Samir, espera un momentito, era el primer ministro Isaac Samir, que llevaba desde el 80, no, perdón, estaba Menachem Begin, estaba Begin todavía. Begin y Samir habían sido miembros de grupos, lo digo con total claridad y con todas las mayúsculas, terroristas israelíes, que había luchado contra los británicos en los años 40. El Irgun, que fue un grupo que incluso iba a meter una bomba de gran calibre con más de 90 muertos en un hotel en Jerusalén, y que lo dirigía alguien que luego fue primer ministro, como también dirigía otro grupo armado que incluso consiguió asesinar al primer enviado especial de Naciones Unidas al conflicto de Israel tras la creación del Estado en 1948-49, que era un sueco llamado Volker Bernadette, y que fue asesinado por un grupo que dirigía el que luego sería primer ministro Isaac Samir. O sea que el terrorismo en Oriente Medio no nació ayer, ni mucho menos. De hecho, la primera vez que yo estuve en Israel ni siquiera existía Hamás. O sea, el comodín Hamás, que hoy día lo utiliza Israel para todo, no existía. Y parto con total claridad de que el terrorismo palestino ha hecho un daño tremendo a la causa palestina. Y yo esto lo he discutido con los palestinos a alto nivel. Lo he discutido con los laicos, la gente de Arafat, y con los fundamentalistas, la gente de Hamas. El terrorismo, no sé si habrá alguna historia de la humanidad que haya permitido beneficiarse por parte del terrorismo. El terrorismo es un desastre que cuando empieza nadie es capaz de ponerle ningún tipo de límite. Y evidentemente lo que hizo Hamás en el pasado, y especialmente el 7 de octubre, durante el Shabat, cuando incursionaron sus comandos en Israel, rompiendo lo que es todo el cordón de seguridad, que es lo más sagrado en Israel,
por tierra, mar y aire, porque les entraron por tierra, mar y aire sin necesidad de utilizar los túneles y mataron a 1.200 civiles y secuestraron a unos 300 ciudadanos israelíes. Eso, que quede clarísimo, por si alguien tiene alguna duda, yo lo llamo y lo defino terrorismo, con todas las mayúsculas. Pero también digo que lo que empezó a hacer Israel al día siguiente, en el Consejo de Ministros después del Shabat, o sea, decidir que iban a bombardear salvajemente hasta la extenuación Gaza, también se llama, con todas las mayúsculas, terrorismo de Estado. Entonces, empecemos por aquí, porque si no, al final vamos a empezar a llamar las cosas en un momento de una manera y en otro momento de otra manera. Insisto en todo esto porque, al final, los comportamientos de los Estados no son similares a los comportamientos de los grupos armados. O sea, Hamás es un grupo terrorista para la Unión Europea y para Estados Unidos. A pesar de que desde el 2006, y yo cubrí las elecciones que ganó Hamás palestinas, las únicas elecciones sorprendentemente que se han realizado en el 2006, no he vuelto a ver más elecciones, fueron, digamos, ganadas por Hamás tanto en Gaza como en ciudades como Hebrón, donde todos los diputados eran de Hamás, y solamente la autoridad palestina, lo que se llama la autoridad palestina, que son los grupos laicos, o más bien vinculados al laicismo palestino histórico, ganaron en Cisjordania, ¿no? Pues Hamás ha mantenido la administración político, militar, sanitaria y burocrática en Gaza. Yo he ido muchas veces a Gaza, he trabajado con la UNRWA en los territorios ocupados por Israel, incluido Gaza, y me he tenido que relacionar con las autoridades gazatíes, que eran las autoridades de Hamás, ¿no? Y evidentemente he podido hablar, insisto, a alto nivel. Sorprendentemente, en el 2006 me encontré con futuros parlamentarios de Hamás que habían estudiado en las universidades estadounidenses, que hablaban perfectamente inglés y que venían de haberse educado en universidades occidentales, ¿no? Esto también ha pasado con otros grupos armados o terroristas en el mundo. Quiero decir todo esto porque estamos en un momento, no creo que sea peor que en otras épocas. Si ustedes se cogen la historia del conflicto palestino-israelí o israelí-palestino prácticamente desde hace un siglo y años, estamos hablando desde prácticamente los años 20 del siglo pasado, realmente no ha habido una etapa sin violencia. La violencia ha sido descarnada en diferentes momentos, llevada a cabo por unos o por otros, o en una especie de relación de acción-reacción que es muy típica de los conflictos entre grupos que pueden utilizar el terrorismo de manera singular y estados que tienen que a veces que utilizar también, y esto ha ocurrido también incluso en el Estado español, el terrorismo de Estado, pues realmente hemos visto siempre una situación de violencia que a mí realmente no me sorprende. El día que yo me enteré de que los comandos de Israel, de Hamás, habían entrado en Israel y habían asesinado a civiles, me acuerdo que estaba comiendo con mi pareja, que me aguanta desde hace 40 años, y le dije, esto va a acabar con 36.000 muertos. Y me dijo, ¿cómo? ¿De dónde sacas ese número? Digo, muy fácil. En el 2014, los israelíes mataron a 30 palestinos por cada israelí muerto. 30 por 1.200 son 36.000. Esto va a acabar con una violencia inusitada, una violencia que ni siquiera hemos visto hasta el momento, porque los israelíes van a bombardear salvajemente Gaza y hasta que no maten a más de 30.000 o 40.000 o las personas que sean, no van a poner fin a esta situación. Realmente no me he equivocado, por desgracia. Además, lo que está ocurriendo no lo había visto yo nunca. O sea, realmente, en momentos incluso anteriores a la actualidad, pongo, por ejemplo, la primera intifada que empieza en el 1987, los adolescentes y los niños palestinos tiraban piedras a los soldados y los soldados reaccionaban con fuego real, matando entre 700 y un millar de palestinos, en su mayoría niños y adolescentes. Yo recuerdo que en el año 91, durante la Primera Guerra del Golfo, hice un reportaje sobre el impacto psicológico de la primera intifada entre los niños palestinos y los jóvenes palestinos y me quedé impresionado de los testimonios que llegué a encontrar. Y en aquellos momentos en la sociedad israelí había sectores muy importantes, que no estaban de acuerdo con el comportamiento de su ejército, como tampoco tuvieron
de acuerdo con el comportamiento de su ejército cuando se produjeron las masacres o las matanzas de Sabra y Shatila. De hecho, había un movimiento que se llamaba Peace Now, que salía permanentemente a la calle y que llegó incluso a movilizar a 400.000 personas cuando la sociedad israelí tenía menos de 3 millones de personas. O sea, estamos hablando de un porcentaje que, si pudiésemos trazar un paralelismo, sería como las, digamos, manifestaciones del 2003 de no a la guerra que hubo en España. En ciudades donde había 3 millones de personas, salían 500.000 de personas o 70.000 personas a la calle, ¿no? Sorprendentemente no ha vuelto a pasar nunca más, y eso que el mundo no es más pacífico que el de hace 20 años, ¿no? Pero eso podríamos hablar luego más tarde si quieren, ¿no? Entonces había una especie de como de sensibilidad. Yo recuerdo que siendo muy joven, estaba estudiando todavía tercero de periodismo, en el 82 me entrevisté y hablé con muchos israelíes, con muchos judíos, y todos, casi todos, no entendían cómo su ejército había permitido las masacres de Sabra y Shatila. En cambio, con el paso de los años y las décadas, pues veramente cada vez encuentras menos personas críticas. Hay un grupo de profesores en las universidades hebreas, las universidades de Israel, que se oponen a este, que ya no es ni siquiera sionismo, es supremacismo, es racismo y es fascismo. O sea, ya ni siquiera es sionismo. El sionismo nace por una serie de razones que sería imposible explicar en brevemente, pero estamos hablando del siglo XIX, en momentos especiales de persecución de los judíos, no solamente en el holocausto fue el final de una persecución que duraba medio siglo. Los pogroms en Rusia fueron brutales, letales contra los judíos, ¿no? Y de hecho, el inicio del sionismo buscaba de alguna forma una tierra donde los judíos pudiesen vivir juntos, que se valoraron en muchos sitios, entre ellos evidentemente lo que era la antigua Palestina, ¿no? Estamos hablando de lo que es la empatía con el dolor ajeno, ¿no? Con la empatía con la violencia. También es verdad, alguien me puede decir, seguro que tampoco hay palestinos que hayan criticado, y yo veramente lo siento mucho porque también se los he dicho en la cara, hayan criticado las brutalidades, las masacres provocadas por los comandos de Hamas, ¿no? En los que incluso no se ha probado todavía, pero podría haber incluso hasta violencia sexual o brutalidades gratuitas. Lo que estamos viendo estos tiempos, yo no lo había visto nunca, ni siquiera los momentos más duros de la segunda intifada a partir del 2000, cuando las bombas de los comandos de terroristas palestinos mataban a decenas de personas al mismo tiempo en autobuses en Jerusalén o en Tel Aviv. Yo no había visto un comportamiento tan brutal y tan despiadado por parte del ejército israelí y también de sus soldados, ¿no? Porque el comportamiento que están teniendo en el campo de batalla es digno de criticar con dureza, ¿no? Posiblemente porque hoy día tenemos todos un móvil en el bolsillo, porque todos los soldados se quieren hacer fotografías en el campo de batalla. De hecho, sorprendentemente, voy a intentar luego hablar un rato de la guerra de Ucrania. En Ucrania está prohibido mandar imágenes del campo de batalla a través de redes sociales. En cambio, los soldados israelíes han presentado momentos de una desproporcionalidad entre lo que debe ser un ejército además tan importante como es el ejército israelí, un ejército que durante años incluso está rodeado de enemigos, incluso ha tenido guerras a varias bandas, como fue la guerra del Yom Kippur, por ejemplo, en el 73, ¿no? Pero no obstante, me parece sorprendente haber visto las cosas que he visto en estos tiempos, ¿no? O sea, unos niveles de falta de empatía, de violencia total por parte de la sociedad israelí, salvo, insisto, una minoría que es insultada y que es vigilada. Si alguien quiere saber cómo es la vida cotidiana de Amira Haas, que es una periodista hebrea, judía, que trabaja en los territorios ocupados y que trabaja para el mejor diario que hay en Israel, incluso a pesar de todo sigue siendo el mejor diario, que es el diario Haaretz, cómo la insultan, la llaman de puta para arriba en las redes sociales porque critica los comportamientos de sus soldados porque está en contra de la ocupación. O un periodista como Levi, ¿no? Que ha sido insultado, que se le ha hecho el vacío en las universidades, en Haifa y en otras universidades. Es decir, realmente el despropósito de este conflicto, que podía haberse solucionado hace ya muchas décadas, se cumplen 30 años de los acuerdos de Oslo, 2024, fue en 1994. Yo he estado en Israel en el 94, estuve en Israel en el 94, cuando se podía, los judíos, los hebreos, los judíos, los israelíes iban a comer a Ramala, a cenar a Ramala, porque era más barato. Y cuando los palestinos iban a bañarse a las playas de Tel Aviv,
Yo esto lo he visto con mis propios ojos. Es decir, ha habido un momento en el que un acuerdo de paz internacional que le costó la vida a su primer ministro, o sea, el primer ministro israelí fue asesinado por judíos absolutamente supremacistas, aunque en aquel momento no se utilizaba la palabra supremacismo, sino judíos, digamos, terroristas o judíos de extrema derecha. Hoy día están incluso en el gobierno, o sea, hay ministros del gobierno israelí que hacen que Netanyahu sea prácticamente un liberal, cuando abren la boca, ¿no? Pues todo esto lo he visto con mis propios ojos. ¿Qué ha ocurrido? Que en los últimos 30 años ha habido la posibilidad de llegar a lo que era lógico que hubiera que llegar, a la construcción de dos estados, un estado israelí y un estado palestino, que evidentemente fuera posible, factible, porque un estado palestino formado por patustanes, es decir, por territorios que no tienen ningún tipo de vinculación ni relación, como es hoy día entre Hebrón y Cisjordania, no hay ningún tipo de conducto posible. O sea, alguien de Hebrón no puede ir a Cisjordania y evidentemente nadie de Gaza puede ir a ninguna parte, ¿no? Si no es al mar o a la tumba, o quedarse debajo de los escombros para siempre. Entonces, esto es lo que ha ido ocurriendo en estos años, y realmente a mí me impresiona muchísimo hasta dónde ha llegado este mercantilismo de la violencia, ¿no? Y luego, una cosa muy, muy increíble que he visto en los últimos tiempos, ¿no? La censura de imágenes. Hoy he escrito un artículo en Heraldo Aragón, que se publicará el domingo, que el horror gráfico es necesario. O sea, llevamos 5 meses de unos violentos bombardeos salvajes contra Gaza y no hay imágenes, o salen muy pocas imágenes. Ustedes no están viendo ni el 1%, si vieran un 1% de las imágenes que se producen cada día. Estamos hablando de bombardeos que matan, como hoy, a 100 personas mientras esperan la ayuda humanitaria. Estamos hablando de días que ha habido 150 y 200 muertos, pero para que haya 200 muertos tiene que haber posiblemente 1.000 heridos. Para que haya 200 muertos tiene que haber seguramente un montón, centenares o decenas de personas que se quedan sin piernas. ¿Eh? Tiene que haber decenas de personas que se quedan debajo de los escombros. Se hablan de miles de muertos dentro de los escombros y que algún día, imagino, que aparecerán. Y no, ustedes no han visto ni una pequeña parte de lo que está ocurriendo en estos momentos en Gaza. Para acabar, me voy a referir un poco también a la guerra de Ucrania. A mí me han pedido ir a Israel a cubrir el conflicto y me he negado, porque o entro en Gaza o no me da la gana cubrir el conflicto de Jerusalén o Tel Aviv, y los israelíes han cerrado a la prensa internacional las puertas porque no les importaba matar periodistas palestinos. Han matado más de un centenar de periodistas palestinos, porque ellos simplemente con decir que son de Hamas, pero es mentira. Los periodistas que están muriendo en el conflicto son los corresponsales en Gaza de las grandes agencias internacionales como Associated Press, como Reuters, como France Press, como la CNN, como la BBC, como Al Jazeera, que es una cadena importante, que es qatarí y que no solamente nos puede interesar para cuando mete dinero en el fútbol, sino también cuando hace buena información y tiene una edición en inglés que es buenísima, ¿no? Son los periodistas especializados que han sido entrenados por sus agencias para hacer el trabajo que sabían que tarde o temprano tendrían que hacer obligatoriamente ante la cerrazón absoluta por parte de Israel. Israel ha dejado de entrar a unos periodistas empotados en sus unidades de combate simplemente para hacer propaganda. Entonces, realmente ha sido tremendo, ¿no?, lo que está pasando. En el caso de Ucrania, por no irme muy lejos del tiempo, la situación es pues tan desastrosa como la situación en Gaza. Veramente, las veces que he estado en estos últimos 2 años en Ucrania, me he encontrado una situación difícil de poder mostrar gráficamente, ¿no? O sea, tengo vídeos en mi móvil, lo podemos enseñar ahora mismo, de decenas de kilómetros en los que no queda una casa en pie, en el este de Ucrania. Decenas de kilómetros. No hay población y no queda una sola casa en pie, destruida completamente por los bombardeos. Hay zonas, en estos momentos, bueno, Zelensky aceptó el otro día que ya hay 31.000 muertos, aunque los diarios estadounidenses importantes hablan del doble, 62.000 muertos por lo menos, o 65.000 muertos, más luego toda la gente que ha quedado mutilada, que es otro problema serio que se va a producir. Pero es que hay problemas gravísimos que se van a producir en cuando se firme la paz, según día se firma. El país está lleno de minas. O sea, lo primero que yo he hecho
en zonas de alto conflicto, donde estabas escuchando los bombardeos muy cercanos y yendo con acorazado, con casco y con chaleco antibalas, era mirar dónde ponía el pie, porque está repleto de minas o de proyectiles sin explosionar. Porque los europeos, y después imagino que en el debate hablaré un poco del negocio de la guerra y el negocio de las armas, los europeos le hemos entregado a los ucranianos nuestras armas obsoletas, muchas de nuestras armas obsoletas, para que las disparen sobre el terreno y evidentemente para mejorar nuestra industria armamentística y provocar que en los próximos años haya una multiplicación de armas. Creo que he llegado a los 20 minutos en punto y como luego ahora tengo para charlar, pues podemos profundizar y tengo muchas ganas de escuchar a Jesús porque lo admiro profundamente. Muchas gracias, Gervasio. Tiene la palabra Jesús Núñez, geoestratega, que nos va a hablar y analizar la situación de los conflictos tanto en Israel, Palestina como en Ucrania. Tiene la palabra. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Javier. Un placer estar nuevamente en Pamplona después de haberlo estado hace poco tiempo, lo cual tiene el peligro de que quizá alguno de ustedes me haya escuchado ya hablar de lo de Gaza y tengo ahí la duda de si repito alguna cosa o no. Discúlpeme por eso, igual que disculpas por tenerles unos minutos más de pie, aguantándonos todavía un rato con estos temas que nos ocupan y nos preocupan, yo creo que de forma inevitable. Me resulta prácticamente imposible, un día como hoy, colocarme en el plano que me corresponde de análisis geopolítico, análisis de relaciones internacionales, con lo que ha pasado todavía hace unas horas. O sea, si lo que ha pasado hace unas horas, en lugar de ser en una ciudad de Gaza, en donde un ejército regular de un Estado soberano que se declara democrático mata deliberadamente a personas que desesperadamente tratan de llegar a unos camiones, a unos de los pocos camiones que han conseguido entrar pasando los filtros que ese mismo Estado establece en contra de la exigencia que le ha planteado la Corte Internacional de Justicia de que tenía que ayudar, de que tenía que permitir la ayuda humanitaria, lo hubiera hecho Putin, tendríamos hoy a todos los gobernantes de la Unión Europea chupando cámara, dicho en términos coloquiales, para salir diciendo hay que ver lo malo que es Putin y lo que tenemos que hacer. Pero como lo ha hecho Netanyahu, pasamos página y seguimos en lo que llevamos desde el pasado 8 de octubre. Y cuando digo 8 de octubre no lo digo para escapar de lo del 7 de octubre. El 7 de octubre ya está dicho. Claro que es condenable lo que ha hecho Hamás. No puede serlo de otro modo y, por tanto, condenable, sobre todo, y por encima de cualquier otra cosa, porque no sirve la causa palestina. Porque, evidentemente, significa más sufrimiento para los palestinos y alejar cualquier posible solución. Pero, en cualquier caso, ya digo, como es Israel, e Israel es un país que tiene un margen de maniobra a nivel internacional que no tiene ningún otro Estado en el planeta, no pasa nada. Israel cuenta hoy con su propia superioridad de fuerzas, abrumadora. Lo ha demostrado en 6 guerras, lo ha demostrado en 2 intifadas, lo ha demostrado en las 5 operaciones de castigo que había llevado a cabo ya en la zona de Gaza, y esta es la 6ª operación de castigo en la que llevamos de siglo. Por tanto, por ese lado no hay ninguna duda. En cualquier caso, además de esa superioridad de fuerzas, tiene el respaldo de un actor, Estados Unidos, que con ese derecho de veto al que ya se ha hecho mención, le da una cobertura diplomática que nos mete en una farsa. Una farsa que determina que Estados Unidos establece el marco, la cobertura, y dentro de esa cobertura le dice a Israel, y ahora tú, lo que quieras, cuando quieras, como quieras, donde quieras, hasta que consideres que vas a acabar. Cuando uno ve a un señor con un helado diciendo que quizá este lunes va a haber un alto al fuego, el señor Biden, aparte de, yo no sé quién es el asesor de imagen que le dice ponte delante de una cámara con un helado para hablar, no para hablar de Disneylandia, no, para hablar de un alto al fuego en Gaza, pues aparte de eso, en cuanto al contenido, tenemos que tener claro que Estados Unidos no es quien va a determinar cuándo se para la violencia. Primero, porque como ya se ha dicho, no se ha parado nunca. Violencia llevamos asumiendo día a día desde hace 75 años como mínimo en ese territorio palestino. Pero es que además de eso, tenemos claro que Estados Unidos se ha dedicado a darle cobertura diplomática, a darle cobertura económica. Económica, le está dando 4.000 millones de euros a un país cada año, a un país que tiene una renta per cápita de 45.000 dólares al año. Ayuda económica, uno le llama ayuda económica a Ruanda o a República Democrática del Congo, no, pues también ayuda económica. Y ayuda militar,
El mismo Biden que dice va a haber un acuerdo de paz le ha entregado decenas de miles de proyectiles para los carros de combate israelíes. ¿Son proyectiles para ir a un museo o son proyectiles para utilizar en Gaza? Es bien evidente. Todo eso con un trasfondo. La Corte Internacional de Justicia, por el mero hecho de seguir, y no voy yo obviamente a releer, o sea que por tanto todo matiz será bienvenido, por el mero hecho de seguir adelante con la causa, está identificando a Israel como potencialmente genocida. ¿Lo será o no lo será? ¿Lo determinará en su día o no? Pero de momento la causa no la ha echado abajo. Luego encuentra indicios que pueden dar a entender que hay un genocidio. Luego los cómplices que le están entregando armas a un potencial genocida se convierten en cómplices de un potencial genocida. Estados Unidos entre ellos, pero no el único. Tenemos muchos países de la Unión Europea que están haciendo exactamente lo mismo, cada uno a su escala. Además de eso, cuenta con que la Unión Europea no tiene capacidad política, ni mejor dicho, voluntad política, para frenar a Israel en ningún sentido, aunque tiene un acuerdo de asociación que determina en su artículo 2 que si Israel no cumple con la defensa de los derechos humanos, no respeta los derechos humanos, se puede bloquear la activación de ese acuerdo de asociación. Nunca lo ha hecho la Unión Europea. Y tenemos a los países árabes que han abandonado a los palestinos hace ya mucho tiempo. Nadie se la va a jugar por los palestinos. Por lo tanto, tenemos a los palestinos solos, con sus luces y con sus sombras. No quiero pintar a unos de ángeles y a otros de diablos. Cada uno defiende sus intereses y cada uno lo hace con los instrumentos que tiene en su mano. En cualquier caso, estamos en una situación en la cual, por lo tanto, Israel cuenta con un margen de maniobra para que el gobierno más extremista de toda su historia pueda llevar a cabo lo que ellos consideran que es el último capítulo de la tarea, haciendo insoportable la vida a los que no sean judíos entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Se trata de que se convenzan de que no hay futuro para ellos en esa tierra y que se vayan a otro lugar, que se busquen vida en otro lugar. Allí no. Porque no de otro modo se puede entender que un ejército tan tecnológicamente capacitado como Israel. Miren, le pongo un ejemplo. Hace unas semanas Israel mató a Saleh al-Aruri. Al-Aruri era el segundo jefe de Hamas. Estaba en Beirut, en un barrio de Beirut. Lo mató con un golpe de precisión absoluto que no echó abajo el edificio en el que estaba, no mató a todo un barrio por delante. Por lo tanto, cuando Israel quiere matar a alguien, lo mata. Por lo tanto, ¿cómo se explica que llevemos más de 30.000 muertes, más de 70.000 heridos y que Israel siga diciendo esto es legítima defensa y no es contra los palestinos, es solamente contra Hamas? Sí, claro. ¿Es legítima defensa profanar los 16 cementerios de Gaza? ¿Es legítima defensa machacar todos los hospitales, 31 de 35 hospitales? ¿Es legítima defensa que haya 13.000 como mínimo, y hemos perdido la cuenta, 13.000 niños muertos? Y ahora ya empiezan a morir por desnutrición. ¿Eso es legítima defensa? Y sin embargo sigue utilizando ese argumento. Por lo tanto, desde ese punto de vista podemos entender que el gobierno más extremista de la historia de Israel está a punto de cumplir con la tarea a base de matar indiscriminadamente. No es que, ay, se me ha escapado el disparo, que yo no quería matar a un civil. No, es que los civiles son objetivo explícito del ejército regular israelí, con el objetivo obvio de hacerles de una vez claro que allí no tienen sitio. Y le estamos dejando, Estados Unidos el primero y los demás que he mencionado detrás, le estamos dejando que intente cumplir esa tarea hasta donde considere necesario. A eso se le añade un elemento personal, que también he mencionado en la anterior ocasión que tuve el privilegio de pasar por aquí, por Pamplona, Netanyahu. Netanyahu sabe que o está de primer ministro o está en la cárcel, porque tiene tres causas judiciales sobre su cabeza que implican seguramente fuertes condenas de cárcel. Por lo tanto, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Netanyahu en contra de los intereses de Israel? Israel, en todas las guerras que ha tenido, ha golpeado rápida y brutalmente. No puede soportar un conflicto largo. Y Netanyahu está jugando a prolongar el conflicto. ¿Por qué? Porque mientras prolonga el conflicto sigue de primer ministro. Porque mientras prolonga el conflicto no hay nuevas elecciones. Porque mientras prolonga el conflicto sigue adelante con la reforma judicial, que lo que pretende es bloquear que el Tribunal Supremo pueda en algún momento determinado echársela abajo, dándole la potestad de anular lo que diga el Supremo en cualquier circunstancia, es decir, en poder enviarlo a la cárcel o no. Y estamos asistiendo a eso con una asombrosa concatenación de. O sea, si yo fuera el secretario general de la ONU, contrataría muchos filólogos, porque lo del deeply concerned ya nada más juego.
Estamos muy consternados con lo que está pasando en Gaza. Lamentamos el ejercicio de la violencia. Pedimos contención a las partes, que busquen a otros, que le busquen otras frasecitas, por lo menos, porque esas ya las hemos escuchado tantas veces y sabemos que no se traducen en nada, que vaya más allá de declaraciones verbales, que qué es lo que está ocurriendo, y hago una excursión a otro nivel más alto. Estamos asistiendo al desmoronamiento de lo que queda del orden internacional basado en normas que se estableció al final de la Segunda Guerra Mundial. Ya venía deteriorado, pero estamos asistiendo al desmoronamiento final, porque ¿qué es eso de orden internacional basado en normas? ¿En qué normas? ¿Las que nos han mencionado? ¿No las estamos viendo tiradas a la papelera un día detrás de otro? Y la esperanza que tenemos, por lo menos, es que vale, pues no para mañana, pero para pasado mañana eso tendrá consecuencias y alguien será enjuiciado. Sí, pero hasta ahora no hemos aprendido a resucitar a los muertos. Y los que están muertos ya están muertos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el desmoronamiento del orden internacional basado en normas va a tener consecuencias graves. ¿A dónde vamos ahora los occidentales, europeos y Estados Unidos a decirle eso que últimamente se llama el sur global, que tales cosas no se pueden hacer? ¿En nombre de qué? No, en nombre de un orden internacional basado en normas. ¿Cuáles? ¿Las mismas que te has pasado tú por donde has querido cuando te ha venido bien? ¿La misma doble vara de medida que te lleva a decir que lo de Putin es genocidio y lo otro no contesta? Por lo tanto, se va a volver en nuestra contra. También se va a volver en nuestra contra. Más allá, a mucha distancia, obviamente, de lo que está pasando a las poblaciones, sea la ucraniana o sea la palestina, que están sufriendo esos conflictos. Desde ese punto de vista, por lo tanto, lo tremendo es ver que todo apunta a que en un momento determinado Israel dirá, vale, hasta aquí, porque ya no tienen también sus propias tensiones internas, pero que eso no resolverá para nada el problema, en ningún caso. Y por lo tanto estamos abocados a nuevos episodios de violencia, sabiendo, mientras tanto, que la viabilidad de un Estado palestino ha quedado arruinada hace mucho tiempo. O sea, cada vez que un gobernante occidental dice apostamos por los dos Estados y cree que ha dicho algo, sabe de sobra que es una frase vacía. Porque Israel lleva dedicándose desde hace décadas a... hay una expresión que utilizábamos hace muchos años que hemos perdido por el camino. Antes de que el señor Ferrer Adrià inventar aquello de la deconstrucción de la tortilla española, Israel ya había aprendido a deconstruir el territorio ocupado. No es solamente no ayudarle a que se desarrolle y que sea viable, es empeñarse en hacer inviable, en que no haya una sola base de desarrollo sobre la que poder crear un Estado. Y por lo tanto, de ahí no viene ninguna buena noticia, no puede venir. ¿Y de Ucrania? Pues en Ucrania nos encontramos ahora en un escenario que refuerza cosas que ya decíamos, algunos al menos, hace 2 años. Estamos ahora en un escenario en el que se vuelve a poner de manifiesto, miren esta semana, no hace falta ir más atrás, el señor Macron, otra vez, muy hábil, pero muy torpe. Muy hábil porque una vez más ha conseguido concentrar los focos en su imagen. Aquí estoy yo diciendo que a lo mejor Putin... mandamos soldados a Ucrania. Inmediatamente sus asesores reducen el tema, el presidente no ha querido decir eso. Por tanto, ha traído algo que pone a discutir a la Unión Europea sobre cosas. Pero muy torpe, porque al minuto siguiente tenía a todos los gobernantes de la Unión Europea diciendo no, no, ¿a dónde va? ¿Pero qué dice Macron? Empezando por Scholz, el alemán. Lo mínimo, para no ser tan torpe, hubiera sido buscar el consenso de algunos gobernantes de algunos países de la Unión para que pareciera que había alguna masa crítica que iba por ese camino. Pero no la hay. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le acabamos de enviar otra vez a los ucranianos? Por si no lo tenían claro. No nos la vamos a jugar por vosotros. Y lo llevamos demostrando desde hace tiempo. Por lo tanto, primero, somos quiere decir Estados Unidos el primero y la Unión Europea por acción y por omisión, somos corresponsables en haber creado un orden de seguridad europeo tan desequilibrado que ha llevado a Moscú a sentir en un momento determinado que ya está bien y que esto no puede ser. Lo digo, claro, no tengo tiempo, pero en fin, el tratado de fuerzas convencionales, el tratado de misiles antibalísticos, la ampliación de la OTAN, el comunicado final de la cumbre de Bucarest del año 2008 diciendo que Georgia y Ucrania podían ser miembros de la OTAN, cuando los europeos le dijeron a Bush, pero ¿a dónde vas? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Pero todo eso
va creando consecuencias, lo cual para nada le quita peso a que el principal responsable de lo que está ocurriendo es Putin, por la sencilla razón de que rompe una de las normas básicas del derecho internacional, que es el uso de la fuerza contra un Estado soberano intentando conquistar ese territorio. Ninguna duda en cuanto a responsabilidades, pero añado siempre corresponsabilidades de uno, de unos, nosotros, y de Putin por el otro lado. A partir de ahí, pues la jugada era bien clara. ¿Putin está donde quería? No, está muy lejos de donde quería. Él pensaba que con una operación de una semana conseguía derribar a Zelensky, colocaba una marioneta, la comunidad internacional aceptaría como un hecho consumado lo que ya había aceptado en el año 2014. Siguiente tema, ese ya está resuelto. Y le salió mal. Le sale mal, por lo tanto, tiene que poner en marcha un plan B, que es en el que está. Un plan B que en primera instancia le cuesta mucho por la enorme maquinaria y la inercia rusa poner en funcionamiento, pero que ahora ya está funcionando. El año pasado Rusia creció un 3% su economía, creció un 3% a pesar de las sanciones internacionales, que nadie le compra gas, que sí que le compran o que sí que le compramos. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, Rusia ya tiene la maquinaria otra vez en marcha y ha establecido una economía de guerra que le permite aguantar el tiempo que haga falta y además tiene 140 millones de habitantes. Mientras que Ucrania tenía 45, ahora estimamos que tiene entre 35 y 36 millones de habitantes. Por lo tanto, Rusia puede seguir enviando al matadero ucraniano carne de cañón una vez y otra vez y otra vez y Ucrania no puede. Mientras tanto, ¿Ucrania está donde quería? Pues no, porque ha visto que la contraofensiva del pasado mes de junio hasta noviembre no ha conseguido ni siquiera cortar el corredor terrestre que une la península de Crimea con la Federación Rusa, por lo tanto no ha conseguido sus objetivos y se encuentra ahora con problemas por parte de Estados Unidos y de países europeos que no le quieren entregar más armas, siempre con el mismo argumento de no vayamos a activar más aún a Rusia y que escale. Cosa que no ha ocurrido hasta ahora. Pero ahí tenemos a Scholz, que no entrega misiles Taurus, ahí tenemos a Biden, que no entrega misiles Atacams, ahí tenemos a la OTAN en general, que no le quiere entregar todavía los aviones F-16, y por lo tanto Ucrania, por muy buenos que sean sus soldados, no da más de sí. ¿Quién está sacando entonces tajada de esto? ¡Qué casualidad! Estados Unidos, con el 5% de su presupuesto, con el equivalente al 5% de su presupuesto de defensa, ha conseguido empantanar en una casilla del tablero de ajedrez llamada Ucrania a su principal rival estratégico junto con China. Salen las cuentas. 5% de mi presupuesto de defensa. Eso es todo lo que lleva empleado hasta ahora Estados Unidos en apoyar a Ucrania. Desde fuera, los muertos los pone Ucrania, yo empantano a mi rival, mientras tenga ahí empantanado a Putin y a Rusia, estoy degradando su capacidad para competir en primera división mundial, pues no me sale mal el cálculo. Y no voy a poner soldados allí a que mueran, ni yo ni nadie de la OTAN. Luego, en esas circunstancias, ¿dónde estamos? Y termino. Prolongación del conflicto, cronificación del conflicto. Ni Ucrania tiene capacidad para poder obtener una victoria definitiva, ni Rusia la tiene tampoco, al menos por medios convencionales. Pero Rusia entiende que el tiempo corre a su favor. Los ucranianos son inferiores demográfica, industrial y económicamente, no militarmente, es el mejor ejército que tenemos ahora mismo en todo el continente europeo, el ucraniano. Los occidentales se están empezando a cansar de apoyar, no parece que estén decididos a apoyar mucho más arriba. Luego, desde ese punto de vista, que pase el tiempo. Quizá no consiga todo lo que quería, pero algo sí conseguiré. Y en eso estamos. Lo mismo que hizo en Abjasia, lo mismo que hizo en Osetia, lo mismo que en Transnistria, es parte de la forma de jugar de Putin desde hace ya muchos años. Y mientras tanto, aquí estamos los europeos, viendo esto en una situación en la que percibimos que Estados Unidos nos mete en líos que no son los nuestros, en donde no tenemos una voz propia para defender nuestros propios intereses con nuestros propios medios y debatiendo entonces en estas circunstancias qué hacemos. ¿Apoyamos más a Ucrania y nos implicamos? ¿Empezamos a pensar en una Unión Europea que tenga que dotarse de medios a lo mejor para entrar en guerra mañana? Porque según lo que pasa en Ucrania, los bálticos están que no duermen, Finlandia y Suecia han entrado en la OTAN. ¿Por qué Finlandia y Suecia han entrado en la OTAN? ¿Cómo es que un país de 200 años de neutralidad cambia de un día para otro? No es un capricho de un jefe de gobierno. Es un país de 200 años de neutralidad y cambia. ¿Por qué? Porque tienen a Putin enfrente. ¿Qué es la única esperanza que me queda? Estoy esperando a que
gracias Putin por la que nos has liado, porque nos vas a despertar a los europeos, y sobre todo gracias Trump, porque como vuelvas a la Casa Blanca, esto va a ser lo que hemos visto hasta ahora, es poco. Y por lo tanto, si los desplantes y los desprecios que Trump nos hizo ya cuando fue presidente se repiten ahora, y ya ha anunciado, recuerden, es que no estoy leyendo entre líneas, voy a animar a Rusia a que ataque los países europeos de la OTAN que no cumplan con el objetivo del 2%. Eso lo ha dicho. Y por lo tanto, si eso no nos despierta a los europeos, no sé lo que nos puede despertar. En fin, lo dejo aquí. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, ahora vamos a comenzar con turno de preguntas y les pido, por favor, que levanten la mano. No sé si disponemos aquí de micrófono, en cualquier caso, si no es así, por favor, pasamos la voz y pedimos que las preguntas sean lo más concretas posibles y que sean breves para que todo el mundo pueda participar. Javier. Perdón, que soy el primero aquí. En primer lugar, quiero daros las gracias porque me han encantado las tres intervenciones. Y bueno, es una cosa de agradecer de mucho nivel. Bueno, yo quería hacer una pregunta sobre el contraste, la conexión religiosa con estas guerras. Porque nosotros desde la Fundación Brunet lo que nos interesa es propagar los derechos humanos. Los derechos humanos solo pueden expresarse en una democracia no como las que hay, sino más a tope, más clarificadora, más transparente, que es una utopía y es un ideal. Pero desde luego, en estos dos países donde tenemos una dictadura, efectivamente es imposible que se desarrolle cualquier cosa de derechos humanos, sino precisamente está pasando todo lo contrario por eso. Entonces, a mí me escandaliza y quisiera saber un poco vuestra opinión, que la conexión religiosa, quiero decir, ¿por qué se apoya, bueno, sabemos por qué, Netanyahu diciendo que Dios le ha reservado ese territorio, como dijo Jesús el otro día en la televisión nacional, en el programa de la noche, que parece que Dios le ha reservado ese territorio cuando precisamente Jesucristo vino al mundo para enseñar a amar a los demás, para preocuparlos por los demás y para decirles a los judíos que esto era una cosa universal, no era de un pueblo seleccionado, sino que había que expandirse y que teníamos que expandirnos, era una cosa universal. Y lo mismo pasa con Putin, que tiene el apoyo de Cyril, el ortodoxo, y que presume de que es cristiano y va a sus misas y esas cosas, lo cual es un escándalo terrible porque no tiene nada que ver con las religiones. Entonces, me gustaría saber un poco vuestra opinión en ese punto. Gracias, Javier. ¿Quiere intervenir? Como yo soy el académico, me deja bailar siempre con la más fea. ¿Por qué será? Bueno, es una. Ni siquiera es una respuesta, porque no la tengo, sinceramente. O podría ser una respuesta simple y decir: es que la naturaleza del ser humano es la que es. Nosotros no somos ángeles, pero tampoco somos demonios, somos seres humanos. Y esto pues, nos hace ver una parte y otra. Pero por querer apoyar algo más, dado que esta mañana me he encontrado con la feliz estatua de Carlos III de Navarra, el gran impulsor de los privilegios de los pamploneses, que estaba estudiando en estos momentos precisamente por saber cuál es la fundamentación que utilizamos para hablar de derechos humanos. Y como creo firmemente que nuestros antepasados hispanos, sobre todo la escolástica, la segunda escolástica, Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas, etc., encontraron el fundamento que estaban ya reflejados en los fueros medievales, que era en la dignidad del ser humano. Creo que esta era la clave, porque efectivamente en el mundo religioso, tanto cristiano como no cristiano, en las tres grandes religiones, siempre se ha visto esta perspectiva de los derechos humanos con otra fundamentación que es más teológica. Porque Dios lo manda, yo protejo. Pero la fundamentación de la dignidad, que es algo más intrínseco al ser humano y por lo tanto va de dentro hacia afuera, tenemos que proteger al ser humano porque intrínsecamente es objeto de dignidad. Y por lo tanto, a partir de ahí, creo que, ya digo, no es una respuesta, por supuesto, pero que puede servir para alimentar el debate. La
No sé si... Yo creo que tanto el primer ministro israelí como el señor Putin utilizan la religión como un comodín interesado. Primero porque el Likud en sus orígenes tiene de religioso lo que yo de cura. Y porque además los religiosos en Israel no hacen ni el servicio militar obligatorio. O sea, están totalmente, se escaquean de todas las obligaciones. De hecho, están intentando buscar una forma de obligar a la población, digamos, fundamentalista judía, porque son fundamentalistas judíos, cada uno hijo de su padre y de su madre, porque hay muchos grupos distintos, entrar en las obligaciones del Estado, que no lo cumplen. Y la población se ha disparado muchísimo, porque la media de familias pueden ser de 8 hijos, media, 7 o 8 hijos. Entonces, es un comodín que lo utilizan pues como interés, nada más. O sea, yo creo que la tierra prometida es algo que se lo están sacando del bolsillo en las últimas décadas para intentar crear la idea de que hay que unir a un montón de judíos, que además vienen algunos de lugares donde no había ni desarrollo del judaísmo, no hablaban ni siquiera hebreo. En la última campaña electoral que yo estuve en Israel, 3 grupos políticos, la campaña era en ruso, porque una importante población de estos momentos que vive en Israel, muchos de esos soldaditos que hacen ahora este tipo de teatro en Gaza son de origen ruso, o también hay muchos argentinos, porque el corralito provocó que muchos judíos argentinos se fueran a Israel. Y en cuanto a Putin, exactamente lo mismo, porque él se ha aliado con la iglesia ortodoxa, como Milosevic se alió con la iglesia ortodoxa en los Balcanes. Y Milosevic venía del Partido Comunista ateo, militante ateo, porque todos los jefes de la antigua Yugoslavia eran ateos. El Tito estableció el ateísmo como el fundamento de la patria, y todos los jefes de tanto los croatas como los eslovenos, los serbios, incluso hasta el propio Izetbegovic, que era musulmán, no eran religiosos, ¿no? Y los ucranianos también son. Hay una parte importante, fundamental de la población ucraniana que es ortodoxa. Importante. De hecho, ha habido incluso iglesias ortodoxas en el este salvajemente bombardeadas por los rusos, porque supuestamente no habían aceptado formar parte de, digamos, del botín de guerra de Putin. Yo creo que es un comodín que se está instrumentalizando y que evidentemente funciona, ¿no? Porque está claro que Putin en estos momentos, en plena campaña electoral, todo lo que está ocurriendo le está viniendo fantásticamente para barrer en las próximas elecciones, evidentemente porque no hay un sistema democrático y porque ha hecho cosas que ha embravecido al pueblo ruso. Hay que tener en cuenta que la caída del muro de Berlín y las humillaciones que sufrió Rusia, la desunión soviética durante prácticamente una década, acuérdense, los presidentes estadounidenses al lado de los líderes rusos intentando imponerles el modelo económico liberal capitalista, y los propios líderes rusos aceptándolo, ¿no? Todo esto se acabó en cuanto llegó Putin al poder, ¿no? Y Putin está intentando un poco recuperar, que lo hizo, intentó hacer también Milosevic, recuperar lo que fue la historia, digamos, los siglos de iglesia ortodoxa en el mundo eslavo. Pero yo creo que es simplemente un comodín, y muy bien utilizado, eso sí. Muy bien. Más preguntas. Sí. Antonio, perdón. Antonio. Sí, levanta la mano, por favor. Gracias. La confluencia de las dos guerras parece ser que tiene 2 beneficiarios claros, ¿no? Putin y Netanyahu. Y yo tengo 2 dudas respecto a esta confluencia. Primera, si a Estados Unidos le interesa. Y segunda, si es una casualidad o es una estrategia planificada. Claro, soy bastante contrario a las lecturas conspiranoicas de la historia.
no porque no haya conspiraciones, no porque no haya gente metida en un cuarto oscuro haciendo un plan maestro para dominar el mundo. El problema es que hay tantos planes maestros para dominar el mundo, tantos actores en juego con esa pretensión y tantas variables en juego que no hay nadie que controle todas las variables y todos los actores. Por lo tanto, en eso estamos continuamente sorprendiéndonos cada día de lo que ocurre y buscando a posteriori interpretaciones a lo que puede ser así o puede ser simplemente una novela. ¿Que hay elementos que pueden confluir en este caso? No tengo duda. ¿Que responde un plan maestro de alguien, ahora activo esta casilla, ahora activo esta otra? No, porque como digo, son actores que tienen sus propias agendas. Y jamás, cuando tiene su agenda para dar el golpe que da el 7 de octubre, no está pensando si en ese momento Zelensky le va mejor o le va peor, o si Putin va a atacar ese día o no va a atacar ese día. De hecho, han estado durante un año y pico ensayando las operaciones que van a llevar a cabo el día 7 de octubre y un día determinado las llevan a cabo. Por lo tanto, busco más conexiones entre lo que a jamás le interesa en su ensoñación, intentar doblegar al gobierno israelí, obviamente no lo va a conseguir. Intentar una reacción del conjunto de la comunidad internacional, que ya habían olvidado el tema palestino, volver a colocarlo en el centro de la escena y que la ONU y todos los demás reaccionaran. No lo ha conseguido. Y que todos los actores que podían sentir o identificar a Israel como el enemigo a batir se activaran en ese momento y que Hezbollah por un lado, los hucíes por otro, las milicias proiraníes en Siria y en Irak, que todas al unísono le obligaran a Israel a tener que diversificar sus esfuerzos en diferentes frentes, con lo cual no podría concentrar toda la atención en Gaza. Tampoco lo ha conseguido. Por lo tanto, encontrar que Irán está detrás de esto, sí, claro, Irán le interesaba que no se llegara a normalizar las relaciones entre Israel y Arabia Saudí. Luego le viene bien, y como lleva años apoyando a Hamas, pues que habrá habido alguna conexión, sí, claro, pero ahí estamos viendo ahora mismo cómo Irán nos está dejando claro que no tiene ningún deseo de escalar para encontrarse activando a sus peones regionales, Hezbollah, los que he mencionado, Hezbollah, hucíes, milicias proiraníes en Siria y milicias proiraníes en Irak. ¿Las está activando para crearle ese problema enorme y estratégico a Israel? No, ¿por qué? Porque entiende que en una relación de fuerzas con Israel, Washington a un lado y con ellos Teherán al otro, salen perdiendo. Luego, ¿qué ocurre? Que racionalmente ni Estados Unidos quiere ahora mismo una escalada en Oriente Próximo y Oriente Medio, lo que quiere Estados Unidos es dedicarse a China, que es lo que le quita el sueño por las noches, y sin embargo se está empantanando más en la zona. A Israel no le interesa que todo reviente a la vez, porque le interesa ir secuencialmente, ahora toca Hamas, mañana tocará Hezbollah, luego no le interesa que reviente todo aquello. A Irán no le interesa que reviente todo aquello. Por lo tanto, racionalmente a ninguno le interesa que reviente, pero unos y otros están añadiendo más fuego al incendio, de tal manera que puede ocurrir, tantas veces ha ocurrido, que se les descontrole. ¿Conecta eso con Ucrania? Si busco muchas derivadas, a lo mejor en tercera derivada encuentro conexión, pero creo que hay otros elementos tan de peso que ya explican cada una de esas dinámicas por separado, que para qué complicarnos más la vida. El día 9 de octubre, lunes, después de los crímenes de Hamas y los inicios de los bombardeos sobre Gaza, las empresas armamentísticas estadounidenses y europeas se dispararon en bolsa. Si hay que buscar una conexión entre los conflictos armados centrales del mundo, porque luego hay otros conflictos no mediáticos, o sea, en Yemen hay un conflicto alucinante que está provocando una hecatombe humanitaria. En Mali y en Burkina hay un problema serio, en Sudán hay unos problemas súper serios, y en Somalia todavía hoy día, ¿no? En Myanmar, por poner, digamos, conflictos que están en estos momentos, o deberían estar en la agenda internacional y no existen, ¿no? Si cogemos estos dos conflictos, el conflicto de Ucrania, porque además lo sorprendente es que la mayor parte de la gente piensa que Ucrania o tiene información de una guerra que empezó hace 2 años, ¿no? La guerra de Ucrania empezó en el 2014. Se van a cumplir 10 años de la anexión de Crimea y de la entrada de la ayuda para proteger los intereses rusos en el Donbass. Hace 10 años. Lo que pasa es que hasta el 2022 Alemania y otros países europeos hacían negocios con los rusos, negocios del gas barato, y a nadie le interesaba. Y cuando un conflicto no impacta directamente en el corazón europeo,
sobre todo en la cartera europea, inflaciones y compañía, los europeos tenemos la costumbre de mirar hacia otro lado. Lo hemos hecho toda la vida. En los años 30, con una actitud distinta europea, seguramente el nazismo y el fascismo no hubieran avanzado. En cambio, los europeos nos olvidamos de dónde tenía que llegar la ayuda cuando estaban, digamos, creciendo los movimientos más fundamentalistas de extrema derecha, ¿no? Fundamentalistas laicos, me refiero, ¿no? Entonces, el gran negocio de las armas, en estos momentos, en un país como España, que es una potencia importante armamentística, estamos en la Champions League de la venta de armas desde hace muchos años, desde la época de Zapatero. Estamos, digamos, en el sexto, séptimo, octavo país del mundo en exportación de armas. Los cinco primeros, ya sabemos cuáles son, China, Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña y Francia. Por cierto, los cinco países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué les va a interesar a estos cinco países la paz del mundo? Si la guerra del mundo o los conflictos armados del mundo, según usted decía, señor profesor, le dan unos dividendos fantásticos, ¿no? Pero España juega siempre con Alemania, que ahora tiene un momento muy importante de venta de armas, Israel e Italia, estamos en la Champions League, ¿no? Y llevamos vendiendo armas y multiplicando las armas desde hace, bueno, desde prácticamente los primeros gobiernos post Adolfo Suárez, ¿no? Yo recuerdo en el año 87 escribí una carta en el diario El País porque se descubrió que España vendía armas a Irán y a Irak al mismo tiempo durante la guerra entre ambos países, una guerra que duró 8 años y hubo 1 millón de muertos. Y las armas españolas salían en barcos españoles con hojas de ruta falsificadas que se dirigían a unos lugares y acababan en la guerra de Irán e Irak. Durante la época de Aznar pasó exactamente lo mismo. Se vendió armas a países que tenían conflictos armados beligerantes o incluso a punto de estallar en algunos lugares, ¿no? Y con la llegada del apóstol de la no violencia Zapatero, que hablaba de alianzas de civilizaciones, en 7 años se sextuplicamos la venta de armas españolas. E incluso creamos una ley de control de armas aprobada por el Parlamento Español en diciembre del 2008, que realmente ha sido violada sistemáticamente desde el minuto 1 de haber sido sancionada. Con la llegada de Rajoy, simplemente metimos en el Ministerio de Defensa a un vendedor de armas, el señor Pedro Morenés, que es como meter a la zorra en el gallinero, y con el señor Sánchez, y duplicamos lo que había sido duplicado, casi duplicamos lo que había sido duplicado el señor Zapatero, y con la llegada de Sánchez, primer año 8%, solo, en solitario, más de armas vendidas por España, y en los 6 primeros meses del año pasado, con el gobierno más izquierdista de la historia de la humanidad, porque era el gobierno de PSOE y Podemos, si los criticaba te volvías automáticamente de derechas, pues 35% más de venta de armas españolas. Y hace 4 días nos enteramos que España sigue vendiendo armas a Israel a pesar de lo que está pasando en Israel. Contratos de ahora mismo, venta de ahora mismo. Entonces, ¿a quién le interesa la paz? O sea, llevamos 15.000 años matándonos sin contemplaciones. Desde la época del Paleolítico Superior hay guerras. ¿A quién le interesa la paz? ¿A las potencias europeas? En todo caso, si me permites, Gervasio, seguro que no es una discrepancia, sino un matiz. No pensemos que tenemos la respuesta a quién provoca las guerras, que son los industrias de defensa. Ojalá fuera así de simple la ecuación. Ministro de Industria. El negocio de las armas está en el Ministerio de Industria. A ver, digo a veces, lo digo de esa manera. Si yo fuera un empresario de defensa, yo me dedicaría a fabricar los mejores fusiles que pudiera, porque tú y ella, por un motivo o por otro, os ibais a querer matar y ibais a querer vender mis fusiles. No hace falta que yo promueva o cree la guerra porque soy un empresario de defensa, sea público o sea privado. Quiero decir que, desgraciadamente, claro que hay un negocio de armas. Ahora mismo, ¿quién está vendiendo más armas con la guerra de Ucrania? ¿A Estados Unidos? ¿A quién? ¿A los europeos? Pues sí, claro, pero que no pensemos que eso es el origen de la guerra, porque encontraríamos falsamente respuesta a la pregunta de por qué se producen las guerras, que ya digo, sería una respuesta falsa. Es un factor de la ecuación, no es el que explica la ecuación. Perfecto, porque al final... Caín mató a Abel con la quijada de un burro. Hay que tener muchas ganas de matar a tu hermano para encontrar en la quijada de un burro un arma. Pero ahí la encontró. La cuestión no es solamente las armas. Es si no educamos voluntades, si no educamos mentes en derechos humanos, en obediencia a las normas, nos mataremos con quijadas de burro. Por lo tanto, mi planteamiento, ¿forma parte de la ecuación el negocio de las armas? Ninguna duda. ¿Es la explicación de la violencia en este mundo? No. No, pues incluso, imagínate, nosotros hemos sido testigos de una
de un genocidio a machetazos. O sea, no hubo necesidad, no hubo necesidad ni siquiera de que hubiese armas de fuego. Armas de fuego. Pero sí es verdad que en los últimos años la tecnología militar es el negocio que está creciendo. O sea, en España, durante la crisis empresarial más grave de la historia, las únicas empresas que crecieron fueron las armamentísticas. A mí hace poco me preguntaban en el País Vasco, ya que estamos aquí en Pamplona, les voy a contar, cuando volví de Ucrania, al día siguiente, ¿quién está ganando la guerra de Ucrania? Yo dije, con toda la mala leche del mundo, porque era en directo y cuando estás en directo yo me activo, ¿no? Pues claro, no pueden cortar nada. Dije claramente, la industria armamentística vasca financiada o subvencionada por el gobierno vasco. Y se hizo un silencio sepulcral de unos segundos, que en la radio son como minutos, ¿no? Luego la periodista me llamó para decirme, joder, me he quedado sin palabras. Y digo, ¿y te han llamado para reñirte? Y me dijeron, sí, han llamado para protestar por lo que habías hecho. Digo, bueno, pues muy bien. La próxima vez me llamas en diferido y lo cortas, ¿no? Sí, buenas tardes, no sé si se me oye. Sí. Entonces, yo no estoy de acuerdo con bastantes de las cosas que he oído, principalmente por parte del tercer ponente. Pero yo no. Digo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con bastantes de las cosas que he oído, principalmente por parte del tercer ponente. Pero como yo no soy el ponente, no voy a hacer ninguna exposición de lo que pienso. Solo quiero hacer una pregunta. Partiendo del hecho indiscutible de que hubo un ataque programado, tremendamente salvaje, por parte de terroristas palestinos al pueblo de Israel, ¿cuál era la respuesta posible del Estado de Israel? ¿Quedarse quietos? ¿Dejar que se produjera otro ataque? Partiendo de la base de que además los terroristas, los asesinos, lo que hicieron es inmediatamente esconderse detrás de los millones de palestinos a los cuales están oprimiendo. Porque el dinero que ha ido de Europa y Estados Unidos a Palestina es impresionante. Viven en la miseria más absoluta. ¿Es culpa de Israel o es culpa de sus dirigentes? Bueno, dejemos. Tenemos que dejar expresar. A ver, no. Yo creo que él puede decir, perdón, su opinión. Estoy en el uso. Y luego ya nosotros contestaremos. La democracia impone respetar el uso de la palabra. Estoy haciendo una pregunta. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Israel frente a este brutal ataque? Es la pregunta que hago. Bueno, yo creo que ha sido más interpelado él, pero el derecho es lo que garantiza la convivencia y, por lo tanto, ni siquiera en ese caso Israel tiene una capacidad ilimitada, tiene reglas que cumplir y no las ha cumplido. De eso se trata. Ahora, ¿qué es lo que no se ha cumplido? El derecho vendrá después y le dirá si ha sido Israel como tal, si ha sido Netanyahu o el jefe del ejército o el ministro de defensa o el soldadito de turno, si lo que ha cometido ha sido un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad, si ha cometido un acto de agresión o un genocidio. Eso es el derecho, vendrá después para explicarlo y determinará. Muchas veces el derecho no coincide con lo que pensamos. Por ejemplo, aquí se ha hablado de terrorismo y eso no existe en el derecho. Ya lo digo, no, lo siento, existen actos terroristas. Ese término no existe. Exacto. Esto es como el término, no sé, inmigrante, que tampoco existe en el derecho, son extranjeros. Pero bueno, da igual, porque para entendernos, creo que si se utilizan esas expresiones, comprendemos a lo que nos referimos. Por lo tanto, ese acto execrable, por supuesto, que se cometió por parte, vamos a ver, ¿de quién? ¿Qué es Hamás? ¿Como actor jurídico?
No sabría decirle, porque es gobierno de la Franja de Gaza, por un lado. Por otro lado, es un grupo insurgente frente a Hamas, perdón, frente a al-Fatah, que a su vez es un partido político de un grupo de liberación o un movimiento de liberación nacional, la OLP, que a su vez es el, digamos, el frontispicio de un Estado latente. Es muy complicado y, por lo tanto, habrá que determinar también si como actor jamás tiene responsabilidad, que la tiene, de orden penal. El derecho vendrá, seguro, ya como he dicho, hay una acción en la Audiencia Nacional de una jueza en la cual se está determinando si hay o no responsabilidad de Hamas frente a la muerte de estas tres personas. Pero luego también vendrán más. Es que ha habido también cientos de muertos extranjeros en la Franja de Gaza. ¿Quién sabe si se aplicará la jurisdicción universal en cada uno? Yo lo único que digo, porque es lo que me toca mi papel, es ojo con el derecho termina llegando. Da igual que se llame amnistía del terrorismo, de no sé qué, que el Tribunal Supremo hoy, frente a lo que ha dicho la jefa de fiscales, de eso, ha dicho que hay encausamiento suficiente para el señor Puigdemont. Es decir, no será fácil que el señor Puigdemont venga a España, porque si viene probablemente será más fácil que lo detengan. Porque el derecho funciona muchas veces con mucho retraso, eso es verdad. Pero también es a su vez la grandeza, porque eso es lo que permite a los actores judiciales el ir determinando los elementos del crimen. Que esto para los, yo no soy penalista, pero para los penalistas es muy importante y por lo tanto el proceso también, por cierto. No basta solamente los procedimientos, no basta que, por decir un ejemplo, que se haya, hoy se ha comido la mitad de los telediarios, en el que es que resulta que el Tribunal de Cuentas había dicho una cuestión procedimental, eso no es sustantivo, me explico, no estaba diciendo aquí no se ha cobrado comisiones, aquí lo que está diciendo es que el procedimiento se ha seguido, bueno, pero eso es menor, una cuestión. Por lo tanto, perdone que me haya extendido, pero solamente quería... Sobre esas puntualizaciones con las... Y le estamos intentando responder. Yo le voy a responder. No nos pregunte otra cosa, le estamos intentando responder. Hay una respuesta desde el punto de vista jurídico, hay otra respuesta que va por el camino de... Y lo podemos enfocar de diferentes maneras. Primero, esto no empezó el 7 de octubre. Esto empezó hace muchísimo tiempo, como he dicho antes, con 6 guerras árabe-israelíes acumuladas, con 2 intifadas y con 6 operaciones de castigo por parte de Israel en la Franja de Gaza. ¿Alguien me puede decir a estas alturas que Israel nunca, en su condición de potencia ocupante, nunca ha cometido ningún acto que vaya contra el derecho internacional, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y sus obligaciones como potencia ocupante que le responsabilizan en primera instancia del bienestar y la seguridad de la población ocupada? No es graciable, es exigible jurídicamente porque hay un estatuto de refugiados que, de ocupación que tiene también obligaciones para la potencia ocupante. Nunca las ha incumplido Israel, parece ser. Nunca ha creado nada que lleve al otro a responder. Responde. Y cuando responde, alguien me quiere plantear entonces que es lo mismo a una respuesta de un grupo que se acaba de llamar terrorista que un Estado soberano que se declara democrático responda de la misma manera, con lo cual se asemeja al grupo que está atacando y al que califica de terrorismo, contando con que ni terrorista es uno ni terrorista es otro. ¿Por qué? Porque el terrorismo en el ordenamiento jurídico internacional no existe. Hay quien habla del terrorismo medioambiental, el terrorismo feminicida. O sea, llama la atención decir la palabra terrorista, pero no arregla nada. ¿Qué está haciendo Israel? Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, incumplimientos de sus obligaciones como potencia ocupante. Si hubiera voluntad de hacerlo responsable de esos incumplimientos, Israel estaría ya hace mucho tiempo en la Corte Penal Internacional y en la Corte Internacional de Justicia. No lo está porque va muy retrasado, esos ritmos van muy retrasados. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es evidente que, lo he dicho antes y he querido poner ese ejemplo a propósito, si Israel mata... A ver, pongo cifras, es que, en fin, siento robar tiempo. Si es verdad
que Israel lleva 30.000 muertos, que no es verdad, porque luego hay varios miles debajo de los escombros, etc. Con las propias cuentas israelíes, dice Israel, hemos conseguido matar a 9.000 combatientes de Hamas. ¿Cuántos combatientes tiene Hamas? Se estima que 40.000. Eso quiere decir que si ha matado a 9.000, los otros 21.000, ¿qué son? Civiles, desarmados. 30. No, estoy quitando, no estoy quitando de los de Hamas, estoy quitando de los muertos. De los 30.000 muertos, 9.000 son combatientes y los 21.000 restantes que son civiles desarmados, mujeres, niños, ancianos o lo que sea. Por lo tanto, si he dicho que cuando Israel quiere matar específicamente y discriminadamente lo hace, quiere decir que lo que está haciendo ahora mismo es deliberadamente matar a civiles. ¿Eso cómo lo calificamos? Vuelvo a lo mismo. Algunos lo califican de terrorismo de Estado. Yo no utilizo esa palabra. Otros utilizan... Jesús, déjame que... A ver, yo le voy a intentar responder rápidamente, ¿no? La creación del Estado de Israel supuso la expulsión de 700.000 palestinos que se quedaron sin casas. Esos son datos históricos. 700.000 palestinos. En aquel tiempo, el 70% de la población que vivía en lo que era Palestina, que luego se convirtió en Israel, era un 70% eran palestinos. Eso ocurrió. Pero es que en los últimos 30 años, desde los acuerdos de paz, desde los acuerdos de paz de Oslo en el 2024 y la llegada de la inmigración rusa, especialmente, se ha pasado de Cisjordania de 160.000 colonos a más de 700.000 colonos, muchos de ellos en colonias ilegales para la comunidad internacional. Esto es un hecho. O sea, yo le puedo asegurar, mire, la primera vez que yo estuve en Israel no había un metro de muro. Tú te ibas a Tel Aviv, agarrabas un taxi colectivo de 8 plazas, Mercedes, fantástico, con un árabe, casi siempre el que llevaba el taxi era árabe, y te ibas a Gaza. 2 horas y media llegabas a Gaza. Te bajabas en Gaza, te tomabas ahí, te ibas a la playa y volvías si querías a Tel Aviv. Luego veías con tus propios ojos lo que hacían los israelíes, los soldados israelíes que ya maltrataban a los palestinos en Gaza, en Cisjordania y en la Jerusalén ocupada. Eso lo he visto yo con mis propios ojos, a mí nadie me lo ha contado. Pero estos son los datos. Yo, sinceramente, creo que el terrorismo, lo vuelvo a repetir, el terrorismo palestino ha sido lo peor que le ha pasado a la causa palestina. Ha sido un desastre. Un desastre. Jamás podía haber hecho lo siguiente el día 7. Haber entrado, incursionar sus militantes, sus hombres armados, haber entrado a los cuarteles israelíes y haber matado a un montón de soldados israelíes. No, prefirió matar a civiles. Mataron más civiles de los que hubieran matado si hubiera sido soldado. Pero hubiera sido un combate mucho más de tú a tú, entre soldados y soldados. No lo hicieron. Y eso es un error. Y evidentemente tiene su propia estrategia que es difícil de reconocer como causa, como una estrategia que mejore las condiciones de los palestinos. Le he dicho, las condiciones de los palestinos han ido empeorando desde el nacimiento de Hamas. Que algún día habrá que saber quién estuvo detrás del nacimiento de Hamas. Porque hay serias dudas de si no estuvo implicado Israel. En el momento en que la primera intifada estaba dando una mala imagen internacional a Israel. Los soldados rompían brazos de chicos, de chiquillos que cogían con piedra. Esto lo hemos visto todo y lo hemos fotografiado todos, ¿no? O sea, esto es lo que yo creo. ¿Qué tiene que haber hecho Israel? Lo ha contado Jesús hace un rato. Israel tiene la suficiente inteligencia y tiene la capacidad analítica de todo lo que es el Estado más soberano del mundo en temas de inteligencia militar para buscar a los responsables de estas brutalidades, algunos de los cuales murieron dentro de Israel en los combates y otros haberlos perseguido. De hecho, ya lo hicieron con los autores de los atentados de Múnich del 72. Los persiguieron y los liquidaron, algunos incluso en Beirut, ¿no? Hay una película famosísima de Spielberg que lo cuenta fantásticamente, ¿no? Entonces, Israel tiene la capacidad militar, la capacidad de inteligencia militar, la capacidad, digamos, de formas de buscar soluciones individualizadas a los responsables, sin necesidad de masacrar a la población civil. O sea, lo que está haciendo Israel desde el día 8 de octubre y en anteriores, digamos, fases de la guerra en Gaza, es masacrar a la población civil. Ha convertido desde los bebés
hasta los ancianos en terroristas de Hamás. Los ha convertido, los ha reconvertido. De hecho, sus ministros, los ministros incendiarios del gobierno más supremacista, no es extremista, son supremacistas, sí, claro, racistas y fascistas, los que acompañan a Netanyahu. Netanyahu es un liberal. Al lado de algunos ministros, han hablado de utilizar la bomba atómica, han hecho comentarios sobre matar todo lo que sea necesario. Es una forma de venganza histórica, porque en Oriente Medio la venganza es una palabra muy importante. Y realmente, ¿qué va a ocurrir con todo esto? Que al final, de todo este resultado de violencia brutal, lo que va es a resistir en el escenario caótico de posterior, va a resistir Hamás, y Hamás va a multiplicar la violencia terrorista. Es que por ese lado, si me permites, dos apuntes muy, muy telegráficos. Si no entendemos que el objetivo estratégico de Israel es el dominio territorial del suelo que hay entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, porque es la concreción del sueño sionista de crear un hogar nacional para todos los judíos dispersos por el mundo, judíos, porque se ha proclamado Estado judío, donde no hay sitio para los no judíos, entonces no hemos entendido nada. Y en segundo lugar, lo que cabe preguntarse es si Israel, que sabe de sobra Netanyahu, que no va a eliminar ni política ni militarmente a Hamás, lo sabe de sobra por experiencia de muchos años, si lo que está haciendo es matar terroristas o crear terroristas. Porque ¿cuántos de los que sobrevivan ahora a esta masacre no pensarán que la violencia es el único instrumento que tienen para seguir defendiendo su vida y su sueño político de tener un Estado propio en ese territorio? Entendiendo que Hamás es, lo has dicho también, es instrumental para Israel. Israel tiene población de más de 70 países que hablan más de 70 lenguas distintas. El único cemento que cohesiona esa diversidad social es el judaísmo y el enemigo común. Y necesitan el enemigo común. Y por lo tanto, Hamás es instrumental. Es que te lo has preguntado, ha sido muy elegante, te lo has preguntado sin querer responderte. Es que tenemos fotografías de ministros israelíes dando la mano a dirigentes de Hamás al mismo tiempo que estaban anulando y cerrando las oficinas de Fatah. Es que el señor Borrell todavía hace 10 días ha dicho, y es un atrevimiento, porque no es lo mismo que lo digamos nosotros, a que lo diga el alto representante de la Unión Europea, que Israel ha financiado a Hamás desde el primer momento que nace. ¿Lo ha creado? No. ¿Lo ha financiado porque le sirve instrumentalmente? Sí. Pues cuando alimentas el fuego, cuando creas monstruos, de vez en cuando el monstruo se te vuelve en contra. 2006, hago rápido. En el 2006... cuando yo salí de cubrir las elecciones palestinas, que ganó Hamás porque Al-Fatah era un grupo muy corrupto, porque el grupo de Arafat era muy corrupto, porque los ministros de Arafat eran muy corruptos y siguen siendo corruptos actualmente, ¿no? En el aeropuerto de Ben Gurión me encontré allí a la policía que siempre tienen que tocarte las narices. Yo normalmente me suelo ir 4 o 5 horas antes y cuando paso ya al control me voy tranquilamente y como había wifi en el 2006, ya había wifi gratuito en el aeropuerto de Israel, que era una de las cosas buenas que me gustaba del aeropuerto de Israel, no las putadas que te hacía la policía, pero sí. Me acuerdo que uno de los policías me preguntó, ¿dónde has estado? En Hebrón. ¿Y a quién has entrevistado? Y dije, a este. Estos son terroristas. Digo, son terroristas, son los diputados del Parlamento, del futuro Parlamento palestino. ¿A mí qué me estás contando? Si esto está ocurriendo en Israel, está ocurriendo en las zonas ocupadas por Israel. Es que Hebrón es una zona ocupada por Israel. Yo, de verdad, a las personas que tengan dudas sobre qué está pasando en este lugar, les hago una propuesta. Y si queréis, yo lo organizo. Un viaje organizado para visitar los territorios ocupados. Gaza en este momento va a ser muy difícil, pero podemos ir a Hebrón, podemos ir a Ramallah, podemos ir a Jenin, podemos ir aquí. Yo os llevo y que vosotros veáis con vuestros propios ojos lo que ocurre allí. Mira, he conocido personas que han llegado a Israel, periodistas británicos, españoles, alemanes, que llegaban con ganas de hacer, digamos, un periodismo objetivo. Y al cabo de 2 años o 3 años, ya vinculaban. O sea, el periodista que empezó a hablar de apartheid, porque es apartheid en Israel, era un periodista que había trabajado 5 años, 6 años en Sudáfrica y simplemente dijo, lo que yo vi en Sudáfrica lo estoy viendo aquí de nuevo en Israel. Es un estado de apartheid, donde por desgracia los más radicales, los más supremacistas, los más racistas y fascistas del lado israelí coinciden en su estrategia con los más brutales, racistas también, supremacistas también y terroristas palestinos, que es una minoría. Esas dos minorías han hecho que ese lugar sea en estos momentos un desastre absoluto. Pero hay un rigor histórico.
Y en el rigor histórico, un Estado es mucho más responsable que un grupo, una fracción armada terrorista. Porque la Unión Europea, sorprendentemente Estados Unidos, consideran que son terroristas cuando han sido permisivos para que jamás no solamente ganase las elecciones, sino que durante el 2006 hasta la actualidad se les ha ayudado en Gaza. Porque han sido jamás los que se han hecho cargo del desastre de Gaza, de tener que estar al frente de una cárcel al aire libre, porque es una cárcel de 2 millones de personas. Esa es la realidad. Israel tenía muchas posibilidades de haber hecho las cosas de una manera distinta. Si no lo hizo, es porque le interesa el caos. No solamente a Netanyahu, sino a los generales israelíes. A los generales israelíes y a los más radicales de los supremacistas israelíes. Son supremacistas, supremacistas. Clarísimamente, personas que consideran que los palestinos son inferiores. Y además, sorprendentemente, te llaman semita, antisemita por decir esto, cuando los palestinos son más semitas que muchos de los judíos que hay en estos momentos en Israel. Son mucho más semitas. Cuando empezó a llegar los israelíes, los judíos, en los años después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos no hablaban hebreo por generaciones. Aprendieron hebreo en Israel. Hablaban ruso, hablaban húngaro, hablaban polaco, hablaban letonio, hablaban lituano, hablaban ucraniano o ruso. No hablaban, o alemán, no hablaban hebreo. Los que hablaban yidis en las comunidades hebreas judías del siglo XIX era una minoría. Y en algunas zonas de Europa, la mayor parte de Europa, hablaban muchas veces el idioma oficial para intentar pasar desapercibidos, porque los perseguían por motivos veramente también vergonzosos de la historia de la humanidad. Perdón, ¿hay una palabra pedida? Sí. Sí, breve, si es posible. Sí, vamos. Hola, buenas noches. No puedo expresar con palabras el horror que me da el genocidio de Palestina. Es un genocidio. Se están ocupando de destruir los centros de enseñanza para que la gente, como pasó más o menos aquí, en aquellos años que los maestros desaparecieron los primeros, me produce miedo lo que nos va a llevar la guerra de Ucrania con Rusia. No sé a dónde nos va a llevar. Pero yo tengo una pregunta y yo creo que es colateral, el daño colateral de la guerra de Ucrania con Rusia. ¿Qué pasa con un periodista español encarcelado hace 2 años sin que su familia pueda ir a verlo? Acusado de espía, no demostrada la acusación, en un régimen penitenciario muy comparable a la cárcel del Salvador. Y nadie dice nada. Y yo en este momento, y como me parece que es un daño colateral de la guerra de Rusia con Palestina, hoy, perdón, con Ucrania, pregunto, y si alguno de vosotros me podéis contestar, hago hincapié en que no se puede comparar miles de personas que están muriendo, inocentes, no se puede comparar ese daño. Pero hay una persona que también está sufriendo y que tiene sus derechos y tiene su familia que no puede ir a verlo. Solamente eso. Mira, yo te digo lo siguiente, lo que ha pasado con Pablo González es un escándalo de proporciones grandes. Y realmente hay una actitud absolutamente pasiva por parte del Estado español y del Gobierno español. Por mucho que el ministro de Asuntos Exteriores dijera ayer lo que dijo en el Parlamento, yo sé que el ministro de Asuntos Exteriores no ha estado a la altura de las circunstancias, ni tampoco el Gobierno de Sánchez, ¿no? Y tampoco algunos medios de comunicación que han dejado que este periodista pues lleve 2 años pudriéndose en una cárcel europea, de la Unión Europea, porque es una cárcel de la Unión Europea. Y evidentemente yo no voy a poner la mano en el fuego por Pablo González. Si mañana la Fiscalía Polaca presenta pruebas contra él por espía, pues que le caiga lo que le tenga que caer. Pero lo que está claro es que en 2 años, bueno, yo creo que mucho menos, pero ya estamos en 2 años. O sea, ayer se cumplieron 2 años del encarcelamiento de Pablo González, ¿no? En 2 años la Fiscalía tenía que haber presentado pruebas claras y haber simplemente empezado el juicio, si tenía pruebas contra él.
Y evidentemente, como usted dice, el encarcelamiento ha sido extremadamente duro. Sus hijos apenas los ha podido ver, a su mujer la ha podido ver en muy pocas ocasiones, incluso a sus abogados los ha visto en muy pocas ocasiones. Entonces yo creo que hay un problema serio en este tema y vamos a ver qué va a ocurrir, ¿no? Hay periodistas que hemos protestado. O sea, yo he protestado enérgicamente y en estos momentos corre por ahí un vídeo hecho por profesionales del cine y algunos periodistas, incluidos algunos vascos, que hemos criticado con dureza lo que está pasando, ¿no? Y yo lo he criticado durísimamente, incluso he hecho vídeos. El año pasado, cuando se cumplió el primer aniversario del encarcelamiento de Pablo, yo estaba en Ucrania, hice un vídeo desde Ucrania en medio del cacao que había en Ucrania en aquellos momentos, ¿no? En algunas zonas muy conflictivas. También decirle que en este momento van más de 110 periodistas gazatíes asesinados o muertos por los bombardeos de Israel. En algunos casos, intencionadamente. O sea, Israel no solamente ha matado a los periodistas, sino ha matado a sus familias. Son periodistas, insisto, que no son el brazo comunicacional de Hamás, que trabajan para las grandes agencias internacionales. Algunos de estos periodistas yo los he conocido cuando empezaron a ser, digamos, preparados para trabajar para las agencias internacionales. Porque hace 20 o 25 años los medios de comunicación internacionales que normalmente están basados en Jerusalén o en Tel Aviv, ¿no?, empezaron a preparar a periodistas locales sabiendo que tarde o temprano los israelíes iban a cerrar a cal y canto Gaza, como han hecho en esta ocasión. 5 meses en el que no ha pasado prácticamente nadie, ni nadie se ha podido colar, porque evidentemente la cerrazón no solamente ha sido por parte de Israel, sino también por parte de Egipto. Egipto podía haber permitido la entrada de periodistas y no la ha permitido por el sur. Entonces, está en una situación tremenda. En Ucrania ha habido 11 periodistas muertos extranjeros, hay 300 medios de comunicación ucranianos que han sido cerrados, algunos por la crisis y otros simplemente porque sus instalaciones han sido destruidas. Y hay un momento gravísimo, digamos, de destrucción de la libertad de prensa en ambos conflictos. Israel siempre se presentó ante la sociedad, y esto es verdad, como el país más liberal en el comportamiento ante la prensa extranjera. O sea, yo siempre que he ido a Israel, he ido con una acreditación de prensa, y la acreditación de prensa me ha servido en alguna ocasión para cabrearme seriamente con algún funcionario, sobre todo militar, que se ha pasado dos pueblos conmigo, ¿no? Y le he dicho, automáticamente voy a llamar al jefe de prensa y se lo voy a contar, ¿no? Pero en este caso no ha ocurrido. En este caso han cerrado a ultranza lo que ha ocurrido. Ellos dicen que por razones de seguridad, para que los periodistas extranjeros no sean muertos. Mentira, simplemente para que no sean testigos de lo que está ocurriendo. Y siempre justificar que toda la información que sale de Gaza es una información controlada por Hamás, como están intentando hacer creer que los muertos son muertos contabilizados por Hamás, y no. Son contabilizados por el Ministerio de Sanidad, en el que están trabajando muchas ONGs internacionales todavía, y con personal extranjero. Quizá no sea personal europeo, pero son personal de otros países latinoamericanos o incluso países árabes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Lo sentimos, pero nos han pedido que terminemos antes de los 10 minutos. La Fundación Javier Brunet agradece primero a los ponentes, a todos los asistentes, para este acto que hemos tenido, que hemos organizado con motivo del 25 entrega del Premio Internacional de los Derechos Humanos, y les emplazamos para próximas jornadas en las cuales abordemos de nuevo temas y conflictos relacionados con la protección, desprotección y salvaguarda de los derechos humanos. Así que muchas gracias por su presencia.